está allí? ¿Una moneda? ¡Vamos, ábrete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chicas, somos libres, por fin! Pero en lugar de nosotras, un niño fue atrapado en la lámpara. ¡Me vale! Por lo menos salimos de la estúpida lámpara. ¡Mira nada más! ¡Extraño! ¿Estás bien allí? Intenta frotarla. Ajá. ¡Hey! ¿Por qué hace tanto frío? ¡Tina! ¡Deja de jugar con tus poderes! ¡Suficiente! ¡Ya me congelé! Así está mucho mejor. Mi nombre es Teo y soy su genio. Y ustedes tienen 3 deseos. ¡Qué guapo genio! ¡Demonios! ¿Y ahora dónde viviremos? Porque yo ya quiero dormir. ¿Eso es un deseo? Más bien estamos pidiendo un consejo. Tengo una habitación y su número es el 249. Bueno, adiós. Tengo que irme. ¡Padres! Barbie, ya bájale. Es hora de que nos vayamos. Sí. ¡Oh, Barbie! ¿Tú estás haciendo esto? ¡Detente de inmediato! Oigan, sí, es cierto como lo hice. ¡Esto es una locura! ¿Cómo lo hiciste? Estas son todas mis nuevas habilidades. ¡No manches! ¿Crees que esto sucedió después de que...? Sí, justo después. Ok, sea lo que sea, tenemos que mantenerlo en secreto. ¿Segura que hay que entrar ahí? Tiene un letrero de prohibido el paso. Bueno, sí, sí entra la llave. Entonces, sí es aquí. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Cómo vamos a vivir aquí? No se preocupen, podemos arreglar esta habitación en un 2x3. ¡Oh, Nikki! ¿Qué onda? ¿Fuiste tú? ¡Ajá! ¡Súper! ¡Es hora de construir nuestras camas! ¿Crees que nos salga bien? No hay problema. ¡Mira qué padre está! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué chido nos quedó todo! ¡Tina! ¿Tina? ¡Tina, ahora es nuestra bella durmiente! ¡Qué aburrido! ¡Uy, chicas! Tengo una idea. Vamos a preguntarle al genio qué se puede hacer en este mundo. Oh, cuéntanos, porfa, ¿qué tipo de entrenamiento hay en el mundo? Bueno, yo no estoy seguro de que sea divertido, pero ustedes podrían ir a la escuela. ¡Sí, sí! ¡Yo sí quiero! ¡Ah, no! Tengo que andar cuidando a Dina. Bueno, como quieras, yo sí iré. Bueno, ¿y qué haremos con ella? ¡Estoy tan contenta de que ahora iré a la escuela! ¡Quizás pueda hacerme amiga de ellos! ¿De dónde salió un helicóptero? ¡Auch! ¿Podrías tener más cuidado? Este es el chico de mis sueños.
¿Qué onda, chicas? ¿Cómo se encuentran? Pues claro, ¿cómo se fijaría en mí? Vamos, déjame ayudarte. Gracias. Yo soy Justin. Yo, Nikki. No le intereso para nada. ¡Es Drake! A ver cómo me veo. ¡Vamos, abre! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Hoy me voy a ir solo a casa, sin seguridad. Muchísimo mejor. Espero que se fije en mí. ¡Rayos! ¿Por qué no le gusto? ¡Qué raro! ¿Qué está haciendo? ¡Otra vez vinieron a rayar la pared! ¡Deberían ponerse a leer! ¡Ay, qué lindo! Él también ama los grafitis. ¡Por fin ya te atrapé! ¡Con que tú eres el que anda rayoneando las paredes! ¡Pero si yo las estoy limpiando! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Parece que Drake necesita ayuda! ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¿Qué es esto? ¡No puedo ver nada! ¿Pero cómo? ¡No hay tiempo! ¡Huyamos rápido! ¡Oigan! ¡Vuelvan aquí! ¿A dónde se fueron? Eso estuvo cerca. Te agradezco mucho por salvarme. ¿Pero cómo es que tú trajiste el sol hasta acá? ¡Pero yo no hice nada! ¡Seguro te lo imaginaste! ¡Ya me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Ya valí! ¡Algo falta aquí! ¡Ahora sí! ¡Está genial! Me pregunto, ¿a dónde se fue Nikki? ¡Uf! ¡Logré escapar! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¿Por qué estás tan alterada? ¡Demonios! ¡Es que accidentalmente le mostré mi poder a un chico! ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Pero se suponía que era un secreto. ¡Lo siento! ¿Y ahora qué hacemos? Preguntémosle a Theo. ¿Los escucho? Accidentalmente le mostré mis poderes a un chico. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Entonces su deseo es que borre su memoria? ¡Sí! ¿Es este su último deseo? ¡No! ¿Entonces por qué me llamaron? Pues danos un consejo sabio. Tienes suerte de que sea amable. Haz como si no hubiera pasado nada y él pensará que se lo imaginó todo. ¿Crees que eso será suficiente? Bueno, si quieres, puedo hacer que se olvide de todo, pero entonces estaría usando tu último deseo. ¡Nikki! ¡No manches! ¡No la riegues! ¿Desperdiciarás tu deseo en una tontería como esta? Ok, ya vete a dormir. Creo que me estoy enamorando del genio. ¿Por qué no las conocí antes cuando era un humano? Ahora no podemos estar juntos. De verdad, ¿cómo me gustaría poder besarla? ¿Por qué la estás viendo así? Pues porque me gustaría que ella fuera mi novia. ¿Cómo detesto a esa tonta? Ve a preparar mi lugar. Ya puedes irte. Es tan perfecto. Oye, ¿no quieres que vayamos a algún lado después de la escuela? Déjame en paz, tú no me interesas.
No entiendo. ¿Qué rayos le pasa? ¡Antes yo le gustaba! Te dije que es bien indeciso. ¡Ash! ¡Ya no me digas nada! Bueno, yo creo que ya es hora de invitarla a salir. Después de todo, ella fue quien me salvó. ¿Acaso él me escribió algo? ¡Me está invitando a una cita! ¡Sí! ¿Cómo me tiene harto ese ricachón enano de Drake? Parece que es hora de despertar a nuestra bella durmiente. ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Por qué me siguen molestando y no me dejan dormir? De todos modos, duermes un montón. ¿Crees que eso no me molesta? Tal vez deba llamar de nuevo a Theo. Hola, ¿ya saben qué deseo van a pedir? No. Quería decirte que te ves fantástico el día de hoy. ¿Acaso estás coqueteando conmigo? Sí, porque se nota. Pues lo estás haciendo bastante bien. Oye, escucha, ¿no quieres tener una cita conmigo? ¿Qué? ¿Una cita? Pero yo soy un genio. ¿Y eso qué tiene? Pues lo que necesitas es un chavo normal, no un genio como yo. A este paso nunca podré ser feliz. ¡Ándale, porfa! ¡Va a estar padre! ¡Pero yo ni siquiera tengo piernas! ¡Osh! ¡Pues piensa en algo! Espero que todo nos salga muy bien. ¡No juegas tan mal! ¿Qué es eso? ¿Un cumplido? Bueno, podría decirse que algo así. ¡Yuhu! ¡Por primera vez te gané! Lo siento. No debí haberte abrazado, ¿verdad? No, de hecho, yo quería besarte. Señor Drake, ¿qué está haciendo? ¡Fuera de aquí! ¿No ves que estoy pasando tiempo con mi novia? Creo que sus padres no estarán felices cuando vean a esa pordiosera en su casa. ¿Qué? ¿Una pordiosera? ¿Pero cómo se atreve? Yo puedo decidir con quién salgo y con quién no. No, señor Drake. Sus padres toman esas decisiones. Al final del día, su futuro depende de ellos. Drake, ¿por qué no le dices nada? ¡Decídase! O ella se va, o se van los dos y se queda sin dinero. Lo siento, Nikki. Es hora de que te vayas. ¿Qué? ¡No! ¡Te arrepentirás de esto, Drake! Al fin puedo comer comida normal. Hola, Barbie. ¡Ay, no manches! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo tengo un secreto. ¡Gracias por venir! Oh, ¿por qué no quiere que lo bese en la mejilla? ¡Oh, qué hermosas! No traje flores, pero decidí por lo menos obsequiártelas de esta manera. ¡Gracias! Me alegro de que hayas podido convertirte en humano y puedas ir a algún lado conmigo. No es por mucho tiempo. ¿De qué hablas? ¡Es hora de que me vaya! ¡Pronto volveré a ser un genio! ¡Ay, pero qué pasa! ¿Por qué no puedo enamorarme de un chico normal? ¿Cómo pudo ser tan mala onda conmigo? Nikki, tranquilízate. Tal vez todo salga bien después de todo. ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Y si mejor llamamos al genio y así le pides de deseo estar con este chico? Está bien. Oh.
¡Ya sabemos cuál será nuestro primer deseo! Oh, genial. Bien, las escucho. ¡Quiero estar con Drake! Por lo que entiendo, a él también le gustas. Es solo que eres demasiado pobre para él. ¿Pero cómo sabes eso? Bueno, yo lo sé todo. Entonces, quiero ser rica para caerle bien a sus padres. Yo no puedo cambiar quién eres tú, pero lo que sí puedo hacer es que parezcas rica. Vale, sí quiero. ¡Guau! ¡Qué padre! Teo, bien hecho. Escucha, Teo. ¿Puedo hablar contigo? No, tengo cosas que hacer. Lo siento, Barbie, pero entiendo que no podemos estar juntos. ¿Entonces nuestra historia va a terminar así? Amigos, ¿qué opinan? ¿Teo y yo podremos estar juntos? Escríbelo en los comentarios. Espero ahora poder ser digna de Drake. Esto es para ti, hermosa. ¿Qué está haciendo? ¡Es un patán! ¿Por qué no se fija en mí? Usé mi deseo del genio solamente para estar con él. No, es que yo no te merezca, Drake, sino que tú no me mereces. ¿Por qué se ve tan increíble? No teníamos ni idea de que ella era tan rica. Sí, ni yo lo sabía. Nikki, por favor, espera. Justin, déjame en paz. ¿Quieres ir a algún lado conmigo? No lo sé, a dar un paseo, por ejemplo. Esta es una buena oportunidad para darle una lección a Drake. Sí quiero. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora sí, esto es solo el comienzo. ¡Oh! ¿Cómo es esto posible? Todo esto es muy extraño. ¿Será acaso que ella tiene alguna clase de superpoderes? Vaya, pero ¿qué onda? ¿De dónde habrá salido esa nube? No tengo idea. Me encanta leer sobre el espacio. ¡Achú! ¡Ups! No fui yo. ¡Uy! ¡Órale! ¡No manches! ¡Qué chido! ¡Oh, no! ¡Dina! ¡No te duermas! ¡Esto ya me tiene harta! ¡Tengo que llamar al genio! No quiero que mis hermanas se enteren de esto. Dina, me agarraste en curva. ¿Qué es lo que necesitas? Quiero pedirte un deseo. ¿Es en serio? Pero qué chido. ¿Cuál? Quiero dejar de quedarme dormida todo el tiempo. Ah, no hay problema. ¿Ya no quiero dormir? ¡No puedo creerlo! Vaya, pero qué extraño es. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¡Qué increíble! A ver. Me voy a dar un paseo. ¡Yuhu! Hiciste lo correcto al haber dejado a Drake. Sí, eso espero. Chin, ya no tengo nada. No pasa nada, tómate el mío. Gracias. ¿Nos tomamos una foto juntos? De acuerdo, ¿por qué no? ¡Eres tan hermosa! ¿Con qué estás aquí? ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Qué estás haciendo, Drake? ¡Vete! ¿Qué? ¡Estoy arruinando tu cita! ¡Así que perdóname!
¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡No te atrevas a acercarte a mi novia otra vez! ¿Entendiste? ¡Estúpido! ¿Y tú quién te crees? ¡Ya no estamos juntos! Por favor, discúlpame. Sé que no debí haber hecho eso. ¡Pero lo hiciste! Mis padres me obligaron a eso. Escucha, dime desde cuándo eres rica. Le oculté a todos mi verdadero yo, para que nadie se llevara conmigo por conveniencia. Lo entiendo perfecto. Estoy feliz de que ahora podamos estar juntos sin ningún problema. Tenía tantas ganas de esto, pero ahora que lo tengo no me siento feliz como esperaba. ¡Qué padre es empezar el día con un buen ejercicio! ¡Oh! Espero que a las chicas les guste nuestro nuevo mini gimnasio. ¡Ay! Extraño mucho a mis hermanas. Ni siquiera está Dina, la que siempre se la pasa durmiendo. ¡Oh! ¡Es hora de llamar a Theo! Gracias por llamarme. Ya estaba cansado de estar sentado en esa estúpida lámpara. ¿Por qué me ignoras? ¿Qué? ¿Acaso es que no te gusto o qué? Yo soy un genio, ¿no lo entiendes? No podemos estar juntos. Yo estoy destinado a estar en esta lámpara. Tal vez pueda ayudarte de alguna manera. Bueno, puedes usar tu deseo para pedir que yo sea libre. ¿Qué? ¿Pero cómo así? Ya estaba pensando hasta qué deseo pedir. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Y todavía me preguntas por qué no podemos estar juntos? Pues... Yo quiero que hagamos esto por nosotros, para que podamos estar juntos. Theo, no sabía... Pero ya me di cuenta que realmente no quieres. ¿Y ahora qué hago? Quería darle mi deseo a Nikki y ahora tengo que elegir entre los dos. ¡No! ¡Ahora soy libre! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Qué chico tan lindo! Me pregunto por qué estará tan triste. ¿Puedo sentarme? Sí, por supuesto. ¿Quieres? No voy a negarme. ¿Y qué te pasó? Pues yo me enamoré de una chica... Pero ella eligió a otro. Pues ella se lo pierde. En verdad te lo agradezco. ¡Pero si era de día! ¿Cómo es posible esto? Así es tan romántico, ¿no? ¿Ah? Como esperábamos, la reunión con mis padres fue perfecta. Estoy muy feliz. Sí, yo también. Señor Drake, sus padres dieron el visto bueno para que usted tenga una relación con la señorita Nikki. ¿Escuchaste eso? ¡Al fin las cosas estarán bien con nosotros! Ajá, por tanto tiempo tenía ganas de esto, pero ahora... ¿De qué estás hablando? Pero ahora entiendo que no necesito ese tipo de amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? ¡Todo es mentira! ¡Esta no soy yo! Yo realmente soy... ¿Qué eres, una bruja? ¡Sí! ¡Soy una bruja! ¡Y aparte pobre! Pensé que me amabas... ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Nikki, espera! ¡No! ¡Ella me ha estado ocultando sus poderes durante todo este tiempo! ¡No pienso perdonarla! Al fin comencé a vivir plenamente. Hasta me enamoré. ¿Y por qué no nos dijiste que usaste tu deseo? ¡Claro que te hubiéramos apoyado! No sé. Y todo fue gracias a Theo. Yo también estoy agradecida con Theo. Él me mostró que lo mejor que podemos ser es uno mismo. Él realmente hizo mucho por nosotras. Por eso quiero regalarle mi deseo. ¿Qué?
¿Por qué, Barbie? No deberías hacerlo como agradecimiento. Al principio, quería darle mi deseo a Nikki para que ella y su novio fueran felices. Barbie, no hace falta que al menos una de nosotras sea feliz. ¿Estás segura? ¡Claro! ¡Llama a Teo! ¡Gracias, chicas! Entonces me voy. Así es el amor. Ok, todo está listo. Hora de llamar a Teo. Espero que todo salga bien. ¿Estás lista para tu deseo? De hecho, sí. Oye, me gustaría saber algo. ¿De dónde sacaron sus poderes? Pues... ¡Chicas! ¿Por qué estamos vestidas así? Hola, chicas. Ahora es su turno de quedarse en esta lámpara apestosa. Bueno, ahora veremos si ustedes sí aprenden de sus errores. Entonces, ¿por qué es que me llamaste? Ya decidí cuál será mi deseo. Ok, estoy listo para cumplirlo. Quiero que seas libre. ¿Qué? Barbie, escucha, yo estaba enojado, pero no tienes que hacer esto por mí, en serio. Es por nosotros. Yo te amo. Barbie. Teo, yo te libero. ¿Qué? ¡Yo soy humano otra vez! ¡Hurra! ¡Gracias, Barbie! ¿Y qué piensas hacer ahora? Yo te he amado todo este tiempo, pero no sabía cómo estar contigo. ¿En serio? Y ahora estamos juntos. Y para siempre. Pues qué padre que hayamos decidido organizar una fiesta para celebrar la liberación de Teo. Sí, Barbie. Tú muy bien por tomar la decisión correcta. Gracias, chicas. No lo hubiera hecho sin ustedes. Barbie, tengo que decir gracias de nuevo por salvarme. ¡Oh, ya déjalo! Y también por nuestro amor. Son tan lindos, ¿verdad, Nikki? ¡Muy lindos! ¡Oh, Nikki! Mira, te presento a mi novio Justin. ¿Nikki? ¡Justin! ¡Pero tú andabas tras de mí! ¡Qué mentirosos son! ¿Qué? ¿Entonces estabas enamorado de mi hermana? Yo no sabía que eran hermanas. Además, eso ya quedó en el pasado. ¿En serio? Sí. Todo este tiempo estuve corriendo tras la chica equivocada. ¿Nikki? ¡Drake! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vine a verte. ¡Ya no quiero verte! ¡Ya perdóname! ¡No! ¡Tú no me quieres de verdad! ¡Nikki! ¡Ya lo entendí todo! ¡Por ti he renunciado a todo lo que tengo! ¿Qué estás diciendo? Todo este tiempo, lo único que he necesitado es a ti. ¿Te gustaría ser mi novia? ¡Sí! ¡Sí quiero! La lámpara mágica ha cumplido su trabajo. Las chicas han cambiado por completo y finalmente encontraron su felicidad. Nikki dejó de romperle el corazón a los chicos. Y Dina dejó de pasar su vida sentada en ese teléfono. Y Barbie dejó de ser egoísta. Es hora de que me vaya. ¿Y qué rayo sucedió? ¡Hola!
Uy. Pero entre nosotras. Ya se me olvidó. A ver. Ay, espera, me da risa. Oigan, pues. Me adelanté. Bueno, por lo que entiendo, de cualquier manera tú.